13 porque se busca al nuevo técnico de la selección de juveniles. Contanos, Hugo. Ah, yo creí que me dedicaba a la política a partir de hoy. No, 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 todavía no, todavía no. Lo vamos a pensar. Qué cara dura, no. Bueno, y va a ser más fácil ser técnico que estar en la claro, política. Claro, sí, sí. Bueno, hablando de directores técnicos, la selección argentina de fútbol, y a través de la asociación del fútbol argentino, está buscando directores técnicos. Para ello, el 16 de septiembre, una comisión compuesta por Mario Grigol, Oscar López, Carlos Aymar, Ramón Cabrero, Francisco Pancho Sá y Carlos McAllister, entre otros apellidos, analizarán las 44 carpetas que se llegaron hasta las oficinas de la AFA. Ellos serán los encargados de realizar el corte y seleccionar solo 5 propuestas. Pero ahí tenemos los que se presentaron. Fernando Verón, Luis Manuel Blanco, Ricardo Caruso Lombardi, Néstor Apuso, Javier Zanetti, Miguel Brindisi y su equipo de trabajo, Gabriel Omar Batistuta junto a Francisco Ferraro y Gerardo Salorio, Victorio Nicolás Coco y Enrique Borrelli, Gustavo Alberto Cay, Gabriel Batistuta junto a Roberto Ayala y José Chamot, Horacio Bon Giovanni, Víctor Botanís, Alejandro Cremen Rossi, Leonardo Díaz, Marcelo Díaz, Marcelo Di Gregorio, Adrián Domenech, Alberto Panesi. Hasta acá son 15 lo que hemos nombrado en estos directores técnicos que tienen la intención sobre todas las cuestiones de dirigir la selección juvenil de fútbol, que desde que se fue José Pekerman y Hugo Toccali, sí, ese puesto ha quedado vacante. Claro, y ahí vemos destacados también los nombres que por allí nos resultan un poco más familiares, ¿no? Y vemos a Gabriel Batistuta postulado en 2 equipos diferentes. Sí, con 2 grupos de trabajo distintos. Ajá. Gabriel Omar Batistuta, que es un ex jugador de fútbol que mucho puede aportarle a la selección argentina a través de su conocimiento y de haber vestido esta camiseta y ser uno de los máximos goleadores. Lo vemos, por ejemplo, subrayado, muy bien, don Leo Yese, a César Luis Menotti. ¿Eh? Ajá. No sé si está viejo para presentar un proyecto para Menotti, mi favorito. Juveniles. Le estoy contestando a Juan Denaro. ¿Cuántos años tiene? Está también mi ex director técnico Carlos. ¿Quién? Oscar Pachamé. Ah, mirá. Con el cual ascendimos en Tempa. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Carlos Pachamé es un tipo que también viene de la Escuela Subeldía, muy amigo de, por ejemplo, Carlos Salvador de Bilardo. Claro, un grande. Tenemos a Jorge Solari, de la Escuela de Renato Cesarini. Son tipos avesados. Claudio Vivas, un discípulo de Marcelo Bielsa. Ajá. Está Andrés Iliana junto a Mauro Camoranesi y Enzo Noce. Y hay una sola dama, Ivana. A ver, atención. El grupo de trabajo de las chicas panelistas y para atención, todos. Una directora Marcela, técnica. Marcela Alejandra Salazar. ¡Me encantó! Es de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. La única dama que se presentó y no creo, sin discriminación, no creo que vaya a ser la conductora de los planteles de los juveniles de fútbol. No, ah, mira, creo. Me encantó. Yo quiero que Marcela Alejandra Salazar sea la técnica de los juveniles. Cortitos van a estar, cortitos van a estar esos muchachos. Vamos a ver, mira, ¿sabes qué podemos hacer también? Postular, sí, chicas para dirigir los equipos locales. Estaría sería una buena idea, ¿o no? Estaría, ¿eh? Ya hay árbitros. Arriba todo el mundo a las 5 de la mañana. Ya hay árbitros. Ah, mira. Pues claro, sí, 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 es así. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy copada la información. Hugo Nelson Lacaballel, muy amable. Gracias a usted.